relacionados con el físico, una consejería por ahí, me parece. Sí, sí, bueno, tenemos ahí dudas aún. Nos queda el entrenamiento de mañana, pero tenemos ahí entre algodones a Santi y Jegunde, que bueno, hoy entrenó a su ritmo, Taboada y Martín, a ver mañana cómo están al finalizar el entrenamiento, y a partir de ahí pues decidiremos si pueden ir con la expedición o no. Taboada viene arrastrando ya desde hace un par de semanas unas molestias en la parte posterior de la pierna, en los isquios, y le está dando bastante lata. Lo estamos dejando un poquito, bueno, reservándolo un poquito para ver si llega al fin de semana, pero bueno, al final tendremos que tomar la decisión más coherente, ¿no? Si nos arriesgamos a que vaya o no. ¿Cómo en porcentaje ha sido? O sea, ¿cuáles son más preocupantes? ¿Cuáles confían más en que jueguen? ¿Cuáles más dudosos? Bueno, yo creo que Santi Jegunde podrá estar en la convocatoria sin ningún tipo de problema. Hoy entrenó bien, a su ritmo, pero bien. Y después a ver Martín, porque empezó el entrenamiento y salió. Y Jegunde, pues, o Jegunde Taboada, a ver cómo está mañana. La verdad es que no te podría decir. Hablaré con los... Bueno, por lo que me has dicho, más o menos, me intuyo que es más preocupante Martín, ¿no? Sí. Por las sensaciones, pero bueno, esto de un día para otro, empieza el entrenamiento, nota unas molestias, no está cómodo. Además, el entrenamiento del viernes siempre hacemos algo más de finalización, de golpeo, no está cómodo y prefiere a lo mejor reservarse para llegar al domingo, a ver mañana lo que nos dice, qué sensaciones tiene, y junto con los servicios médicos pues tomaremos la decisión. No hay que ahorrar nada, que bueno, me las pontes aquí ya lo puso bastante difícil, ¿no? Sí, pero lo que tampoco vamos a hacer es arriesgar o hipotecar más semanas por delante de algún jugador. Hoy por hoy la plantilla está a un nivel muy bueno, tenemos 20 jugadores con los que podemos contar y que rinden a un nivel alto, y entonces si tenemos que prescindir de alguno por no correr riesgos, y si va a ser peor pues el remedio que la enfermedad, evidentemente pues no sería coherente por nuestra parte. Si tenemos que prescindir, ya el fin de semana pasado pues Taboada era para no jugar, lo queríamos reservar, lo convocamos un poco por si el partido se nos complicaba, y al final pues tuvo que jugar, pero no era la idea, era darle descanso. Y este fin de semana pues veremos a ver cómo está. Desde luego no vamos a hipotecar la salud de un jugador por culpa de un partido. Hay jugadores de sobra para entrar en la convocatoria y para competir. ¿Espero un partido similar a la primera vuelta aquí? Espero un partido más complicado, porque en la primera vuelta a estas alturas no se jugaban tanto los dos equipos. A día de hoy los dos nos estamos jugando mucho. Nosotros seguir en una dinámica positiva, ellos pues escapar de los puestos de descenso. Vienen de ganar la semana pasada al Dubra con un hombre menos desde el minuto 30. Pierden a un hombre importante para ellos, pero es un equipo que en su casa pone las cosas muy difíciles. El Las Pontes es un equipo referente en la tercera división, con mucha historia en tercera división. Hoy por hoy la clasificación dice que está abajo, y para nada es el equipo que la clasificación refleja, porque en su campo y fuera de su campo están haciendo partidos muy competitivos. Lo que pasa es que el fútbol muchas veces es caprichoso y no te da lo que a veces mereces. ¿Qué no más te preocupa de él? Bueno, no es que me preocupe nada en concreto, pero sí que es un equipo que está pasando pues por una mala racha, por decirlo así, o venía de una muy mala racha. La semana pasada parece que despertó contra el Dubra en la peor de las situaciones, de los escenarios, que es con un hombre menos en el minuto 30, acaba ganando, eso siempre da confianza, y en su campo pues son complicados. Entonces seguro que nos van a poner las cosas muy difíciles. Volvemos a jugar fuera de casa, con lo que eso supone para nosotros. Estamos en buena dinámica, lo que queremos es continuarlo, pero sin fiarnos y mucho menos pues sin mirar la clasificación absolutamente para nada. ¿Quién es ese jugador que les falta importante? Pues les pusieron la semana pasada a Eddie, que es el capitán, veterano,
medio centro, central, es un poco el estandarte del equipo. Para que os hagáis una idea, es como un estilo Saime en el Castro la semana pasada. Es una baja importante, pero bueno, tiene otros jugadores como Rubén Pardo arriba que te pueden fastidiar el día y que hay que tener muy en cuenta. En cualquier caso, un equipo que vais que voláis, como Diego Rey, que parece que no lo preguntaremos, pero que ahora parece que el equipo vuela, bueno, que va solo. Bueno, ya lo venimos hablando en las últimas semanas, ¿no? Ya desde el principio se dijo que sí, sin duda, y bueno, sobre todo lo que decíamos desde un primer día, que íbamos a necesitar tiempo para acoplarnos, los jugadores, el cuerpo técnico, acoplarnos a la categoría, acoplarnos a nosotros mismos, y parece que en las últimas semanas pues que hemos encontrado esa sintonía, ese equilibrio, y que jugadores importantes para nosotros pues que están dando el nivel esperado, y que esperemos que sea así hasta final de temporada, porque eso va a repercutir en muchos puntos para el equipo y va a repercutir en esta buena onda, en estas buenas sensaciones que tenemos, que siempre es lo mejor para afrontar el siguiente partido. ¿Cómo se explica una transformación tan brutal y tan rápida en tu caso? Porque es una primera vuelta realmente muy floja y estás haciendo una segunda vuelta realmente espectacular, ¿no? Es decir, es un cambio tremendo. Sí, bueno, la primera vuelta fue complicada. Creo que empecé más o menos bien y tal, pero después de unos problemas físicos de rodilla, mentalmente me vi un poco abajo y creo que entré en un bucle que no encontraba mi juego, ¿no? Bueno, eso ya es pasado. Después de Navidades creo que vinimos con la cabeza un poquito más despejada y bueno, está saliendo todo bastante bien, la verdad. Yo diría que tu carrera, tu trayectoria, siempre va un poco ligada a tus rodillas, ¿no? Al estado de tus rodillas. ¿Te acuerdas que en la primera etapa que estuviste aquí en Santa Cero fue un poco lo que te condicionó bastante en el mundo del fútbol? Es difícil, ¿no? Competir contra eso, ¿no? Sí, la verdad es que hasta el problema de ese año de rodilla nunca tuviera ninguna lesión. Pero a partir de ahí sí que es verdad que me dieron un poco la lata. Pero bueno, hay que convivir con ello y trabajar para estar bien. De todas formas, nunca vas a meter tantos goles, ¿no? Es más bien, como decías tú, de darnos y últimamente, que no nos acostumbramos tampoco a golpar. Tú te acostumbrarías, pero tú feliz, ¿no? Pero que eso de meter dos goles por partido, que no sé. Sí, nunca, la verdad es que fui más siempre de dar pase o tal, pero creo que también tengo que intentar mejorar y ser un poquito más ambicioso en eso, porque lógicamente marcar goles me ayuda más a mí y sobre todo al equipo también, pero bueno, ser un poco ambicioso, un poco más ambicioso en ese. Y físicamente, que últimamente, desde luego físicamente es que se te ve muy bien, ¿no? Has tenido también una cierta continuidad, ¿no? Sí, creo que nos ayudó un poco en Navidad, que hicimos como una mini pretemporada, y creo que ahí sí que logré coger ese tono adecuado para poder ejercer mi juego, ¿no? Que al fin y al cabo siempre depende mucho del físico. Las Pontes, la defensa de Las Pontes y Las Pontes en general, ¿cómo lo ves desde este año? Bueno, creo que, como dijo antes Iago, tiene una baja importante, que es Eddie. De hecho, yo jugué con él y me parece un jugadorazo y creo que lo van a notar bastante. Pero muchas veces también, cuando tienes una baja tan importante en un equipo, pues todos intentan poner un poquito más de sí para suplirla. Y creo que por ese aspecto que nos lo pueden poner bastante complicado. ¿Firmas en empate? No, nunca, pero... Esa era la pregunta tonta. No, pero bueno, es importante no perder, sobre todo. Pues tiene que haber casas que casi vas de costa a costa, como el baloncesto, con lo cual no. Pero también en otras, tiene al lado a gente como Recoba,
con mucha calidad de pase y con la manera de aprovechar los espacios. Sí, sí, tener un jugador como Rekov ayuda mucho, porque yo sé que si le tiro un desmarque que él me lo va a ver seguro. Y aparte de verme, seguro que tiene un poco más de precisión que no jugadores que estamos en tercera, ¿no? Es un jugador de otra categoría, eso está más que claro. Y aparte de que nos está ayudando con goles, nos hace mejores a todos, ¿no? Oye, días como el de la otra, ¿habías tenido alguno parecido con esa inspiración? Es difícil, ¿no? Igual de hacer un buen partido, igual hice incluso mejores partidos, pero de cara a gol ese día parecía que entraba todo, ¿no? El gol ese que está en portería, por la portería, que es de los mejores que has metido en tu vida. Puede ser, aunque a mí me gustó más quizá el último, el tercero. Pero el de la zurda. Para gustos, ese es unas veces entran y otras no. Pero el otro fue chulísimo, joder, como espectador, digamos, el que está fuera y tira, es que es una de categoría, macho. Estuvo bien. Tuve un poco de suerte también. Hay que tenerla. Sí, también hace falta.